el fútbol argentino valoró y respetó lo que hizo Aldo Civi. No solamente por lo conseguido, sino por cómo lo consiguió. Otro fin de semana que se va a la ciudad de Mar del Plata. Mati, como siempre, lo cerramos en Canal 10, domingo por la noche, el juego perfecto. Con muchísima actualidad del deporte local. Sí, un fin de semana que arrancó con lluvia, pero terminó con buen tiempo. Sí. Que posibilitó que se disputara el fútbol local, el rugby. Tenemos una entrevista al técnico Aldo Civi, una vez que terminó la temporada. Estará jugando este lunes Alvarado, un partido importante también. De todo tenemos. Mucha actividad en cuanto al fútbol, pero también, obviamente, vamos a hablar del Cervecero de Quilmes, que está jugando la serie playoff por la permanencia en la Liga Nacional de Básquetbol. Sin embargo, vamos a comenzar con el balompié. Mirá. Qué palabra te diré. De la ciudad de Mar del Plata, porque se definieron los 15 clasificados a la zona campeonato. Tarde de lluvia la del sábado de la ciudad de Mar del Plata, pero por suerte se empezó a alargar un poco más fuerte después de las 3:30, segundo turno de los partidos en la Liga Marplatense. Última fecha de la primera fase, definiendo los que sellaron pasaporte rumbo a la zona campeonato. Y en la Villa Deportiva del Club Atlético Kimberley, los Patos de Balcarce consiguió el triunfo necesario para clasificar 1-0 en Turquiza, dejando a el equipo rival de turno en las puertas del pasaje rumbo a la zona campeonato. El gol que veíamos del capitán Iván Andrés le dio al conjunto balcarceño la clasificación. Repasamos los principales resultados en la zona A. Gran goleada de Alvarado, 7-0 ante Huracán. En el duelo del puerto, Talleres le ganó 3-1 a Banfield. Alvarado, con 22 puntos, ganó la zona A en esta primera fase de la Liga Marplatense de Fútbol. Segundo terminó Talleres con 20, 18 para Cadetes en el tercer lugar. Círculo Deportivo con 16 y Albert Verás quinto con 13, los 5 clasificados por la zona A. En la B, triunfo entre los más importantes de Kimberley, sellando su clasificación. También los Patos, como vemos en imágenes, ganó. Kimberley ganó 3-0 de visitante a Mitre y terminó primero con 15. Misma cantidad de puntos para River, 13 para San Lorenzo, San Isidro y los Patos, los 5 clasificados de la zona B, rumbo a la zona campeonato. En la C, el que terminó como líder fue Once Unidos, que le ganó 1-0 como visitante a Nación, el campeón defensor. Gran campaña del equipo de Parque Luro. Once Unidos, que se llevó el primer puesto de la zona C, iba a la zona campeonato. Segundo con 17 Independiente, que en la última fecha le ganó 3-1 a San José. Tercero con 17 Nación, San José también clasificó con 11 puntos. Y en el último lugar, Deportivo Norte, arriba de Argentino del Sur, que se quedó fuera por diferencia de goles. Entonces, repasamos la síntesis. Los 15 clasificados a la zona campeonato: Alvarado, Talleres, Cadetes, Círculo y Albert Verás por la zona A. Kimberley, River, San Lorenzo, San Isidro y los Patos por la zona B. Once Unidos, Independiente, Nación, San José y Norte, cerrando los 15 equipos que estarán a partir, no del próximo fin de semana, porque es feriado el sábado 25, sino del siguiente, disputando la zona campeonato. Felicitaciones a la gente de los Patos. Y hablando de Balcarce, Mati nos mira mucho en esa localidad, un saludo para todos ellos. Y la invitación para la gente balcarceña, porque el próximo fin de semana, más precisamente el sábado 25 de mayo, habrá boxeo en el Club El Riojano. Exactamente, hay mucha afición en el boxeo en la ciudad de Balcarce. Se estará presentando un boxeador de la ciudad de Mar del Plata, Joel Manrique, frente a Claudio Insaurralde en la pelea Superpluma Estelar. Pero hay 10 peleas preliminares, bueno, mucha actividad del boxeo del equipo del FA Box y también del Villalobo Box, que está en el Club Atlético Alvarado, con Gabriela a la cabeza. Así que bueno, mucha actividad para esta disciplina del pugilismo en Balcarce el próximo fin de semana, el sábado 25. Fecha patria, la invitación hecha para toda la gente de Balcarce y quien quiera sumarse de la zona, por supuesto. Nosotros nos metemos en el compacto perfecto, como siempre, con la parte lúdica de nuestro programa. Puedo tener varios errores, pero igual me quieren, qué bueno. En esta nota tengo uno en particular. Y después tenemos también la acción del fin de semana en el deporte marplatense con rugby y con squash. Sí, squash, el torneo nacional. Buena actuación de Falcione, Antonella Falcione, que obtuvo el campeonato. 22 atletas de la ciudad representaron en este importante campeonato, preparándose el squash para los Panamericanos. Sí, con acción marplatense, con deportistas marplatenses que van a estar defendiendo los colores de la Argentina y representando la ciudad. También en rugby, con triunfos de Mar del Plata y Sporting. Continúa el Regional Pampeano A. Vemos todo en el compacto perfecto.
Las situaciones de movida de impacto nos llevan a límites insospechados. En este momento está suspendido el partido de la Inter entre Talleres y Sporting aquí en Villa Marista y nosotros aprovechamos para definir el resultado por un jueguito. Esmeralda, fuerte el aplauso a la gente de Talleres para Esmeralda. Y Aldana de Sporting. Ahí está. Yo tiro el nombre de un deportista. Ustedes tienen que hacer así a la cámara. La primera que lo hace puede responder por la disciplina a la que pertenece. ¿Está bien? ¿Está entendido? El primer deportista que vamos a mencionar es a... A ver a qué deporte pertenece, tienen que adivinar. Ubisaco. Ahí está, primero Aldana. Boxeo. Bien, 1-0. Son cinco nombres. La primera que llega a 3 gana. Vamos con el segundo. El segundo deportista, también retirado, periodista en otra época, en famoso programa de la televisión argentina, es Osvaldo Abel Cocho López. Automovilismo. Muy bien, Esmeralda. ¿Cómo es la palabra? No me salgo. Por ahora son todos argentinos. Este es campeón olímpico. En el 2008 fue campeón olímpico. El deportista es Walter Pérez. ¿Ciclismo? Ciclismo, ciclismo. Perfecto. La sabía, ¿no? Aldana la sabía. Sí, es así, es así. 2008 campeón olímpico. Imposible. Este es un jugador muy famoso porque tenía una característica del básquet que era que llevaba una toalla acá para secarse en los minutos y mismo en los partidos. Su nombre es... ¿Dije el deporte ya? Sí. Ah, vamos con otro entonces. El caballo blanco de San Martín. ¿De qué color era? ¿De qué deporte era Walter Coyote? Aldana. No, me equivoqué. Me confundí con otro. ¿No lo sabes? Fútbol. Bien, 2-2. ¿A qué deporte hacía, porque ya está retirada, una goleadora, qué deporte hacía Vanina Oneto? Hockey. Estuvo más rápida. Fuerte el aplauso para la chica. Al norte de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Colón, donde habitualmente se prepara la selección argentina de squash con vistas a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se van a disputar a fines de julio, se desarrolló un torneo nacional A con una buena delegación de deportistas marplatenses. 22 atletas de nuestra ciudad se hicieron presentes en este importante torneo de squash. Gran resultado para Antonella Falcioni, se consagró campeona en Damas A del nacional. La marplatense se impuso en la neuquina Pilar Echechouri por 3-1, con parciales doble parcial 11-8, 10-12 y 11-5. Ambas son jugadoras que integran la selección argentina que se preparan para los Panamericanos. También hay que mencionar, en primera caballero, Federico Scioffi fue subcampeón, perdió en la final frente al platense Gonzalo Miranda por 3-0. Y también para destacar el título que obtuvo Rodrigo Carabelos, que fue campeón de segunda, le ganó a otro marplatense, a Guido Calvino. Y también hay que destacar a segundo Portavales, que fue campeón de tercera, y a Santiago Portavales, que fue subcampeón en quinta. Gran actuación de los marplatenses en este Nacional A de squash. Y con un clima adverso que no detiene al rugby, es más, le aporta un ambiente especial. Este fin de semana se disputó la segunda fecha en lo que es la segunda instancia de este torneo regional pampeano de rugby, con 2 partidos en la zona campeonato. Ya que el partido vemos en imágenes, volvió a jugar Mar del Plata tras la fecha libre que tuvo en la primera jornada de esta segunda fase y se impuso muy ajustadamente con un marcador bajo 13-10 a un aguerrido San Ignacio, que además se llevó un punto bonus por la defensa. Trae de Tomás Martín y lo demás fue de ese Estelo a palos que no falla nunca. Para el verde, trae de Juan Elvira y el aporte siempre a los palos también de Rafael Riego a través de un try y de una conversión en este partido que tuvo un resultado ajustado por 13-10 y que le dio la posibilidad a Mar del Plata que sumara los primeros cuatro puntos en esta zona campeonato. San Ignacio quedó primero con 6, Mar del Plata ahí muy cerquita con 4 puntos. El que tuvo fecha libre fue Comercial. Y en otros partidos que vemos en imágenes, Sporting se recuperó de la caída frente a San Ignacio. Y en el predio Villa Marista venció a Sociedad Esportiva de Bahía Blanca por 21-12. Ezequiel Ortiz, Ignacio Castañón y Federico Teaus fueron los que marcaron los try para el equipo local. Los aciertos a palos de Nocetti
para sumar en ese marcador de 21 puntos. Para la visita, para el equipo de Bahía Blanca, dos tries de Tomás Inchausti y una conversión de Fica Denti. Sumaron los 12 puntos del equipo bahiense. Las principales posiciones, San Ignacio tiene 6 puntos, Mar del Plata Club, Sociedad Esportiva y Sporting tienen 4 unidades y cierra Comercial con un punto. Hay que destacar también que hubo partidos por la zona de reclasificación. Uncas ganó, Uncas de Tandil ganó 18 a 10 a Biguá. Universitario venció 25 a 8 a Argentino Bahía Blanca, completando otra fecha más de esta zona de reclasificación del torneo regional pampeano de rugby. Y cerramos el informe del rugby este fin de semana escuchando la palabra de Juan Fuscaldo, vicepresidente de Sporting y también del tesorero de la institución, adelantando los avances en las obras del nuevo predio que está construyendo el equipo marista. La necesidad de espacio físico, la cantidad de jugadores, de socios que estamos teniendo acá en la Villa Marista y las exigencias de hoy un club de rugby y de hockey hizo que hace ya varios años empezáramos a soñar con un anexo, como ya tienen muchos clubes en ciudades un poco más grandes. Y bueno, luego de mucho trabajo de toda la comisión directiva, pudimos lograr a partir ya de esta semana, empezamos los trabajos en el nuevo predio, en el anexo, ahí frente a Rumencó. Esto arrancó hace 5 años más o menos, vimos varios lotes, predios para poder tener otra sede, o sea, tener 2 sedes. Fuimos viendo varias opciones y bueno, apareció Rumencó, que es una empresa seria, en un buen lugar, estratégico para nosotros tener en zona norte, zona sur, 2 sedes. Y lo compramos, bueno, como decía Juan, gracias al esfuerzo de un montón de gente que compró lotes y gracias a eso hoy tenemos 4 hectáreas ahí en zona sur. Vamos a hacer una nueva sede con 3 terrazas en desnivel. Vamos a poner 2 canchas de rugby y en un futuro va a haber una cancha de sintético. Y bueno, estamos viendo la mejor forma de optimizar el espacio que tenemos. Los esperamos a todos. Hoy el presidente no está, justo estaba de viaje, Cristian Pazman. Pero bueno, en nombre de toda la comisión directiva, invitar a todos aquellos que alguna vez pasaron por el club, a todos los jugadores, a toda la familia, exjugadores. Es el próximo domingo, si el clima acompaña, el domingo 26, aproximadamente a las 10 de la mañana. Vamos a recorrer las instalaciones, poder almorzar, pasar un día en familia, con entretenimiento, así que están todos invitados y como siempre agradecer a ustedes que nos permiten difundir esto que es tan importante para los clubes. Estamos cerrando el primer bloque, quédese ahí porque en el próximo tenemos una nota exclusiva. Mati estuvo con Gustavo Álvarez, el entrenador de Aldo Civi, haciendo un balance de lo que fue una temporada positiva para el Tiburón, pero también hablando del proyecto integral que tiene junto a la coordinación a cargo de Radeli en los juveniles, el equipo de la Ciudad del Puerto. Y vamos a repasar la actualidad de Quilmes, un Mar Platense 360 en el fútbol colombiano y también lo que respecta a todo lo que va a venir en la agenda de la semana en la ciudad de Mar del Plata con Alvarado, por caso, jugando en el torneo federal. Sí, un partido importante, la verdad, para Alvarado el próximo lunes. Este lunes ya jugando frente a Sol de Viedma, el partido en la ida salió 1-1, así que esperemos que obtenga un buen resultado el equipo Mauricio Gigante para seguir avanzando en la próxima instancia de este torneo federal. Pero antes de la pausa, vamos a hablar de tenis de mesa. Hace un par de semanas conocíamos... Claro, ahora te voy a explicar por qué no, en realidad yo no, lo fui a preguntar, curioso siempre. Decíamos, Luzmila Escobedo, la conocimos, una futura crack, hace un par de semanas. Aprovechamos que estuvimos en el club de la Ciudad de Mar del Plata de tenis de mesa y conocimos cómo es la acción del mal llamado, te voy a decir, ping-pong. Ya van a ver por qué. ¿Probaste un poquito? Probé un poquito, soy realmente muy malo. Además, si juego en algún asado, ya pasado de copas, ¿no? Mi performance carece de seriedad totalmente, pero acá la gente juega bien en la ciudad de Mar del Plata y se reúne en el club que vamos a conocer a continuación. Mejor vamos con esto, estamos en un club de tenis de mesa, no es ping-pong porque ping-pong cualquiera, pero vamos a conocer los secretos de un deporte que crece en la ciudad de Mar del Plata y que estamos con su organizador. Ante que todo, gracias por recibirnos, Claudio. ¿Por qué tenis de mesa y no ping-pong? Pregunta de curioso. En realidad, el ping-pong es un juego que se juega en la casa. Y, otra cosa que en Estados Unidos hay una marca de mesa llamada ping-pong. Entonces se difundió esa marca y se llamó ping-pong. Se conoció más por ping-pong que por tenis de mesa.
pero a partir del segundo 88 se hizo un juego olímpico, un deporte olímpico, y ahí el tenis mesa creció bastante. Al segundo golpe la tiré afuera directamente. Digo, para un principiante, si bien obviamente esto requiere de práctica como cualquier deporte, cualquier juego, ¿cuáles son las claves para tomarle la mano a la disciplina? Lo que pasa es que vos lo que agarraste recién una paleta profesional, es como que te dé una paleta de tenis, una raqueta de tenis con una paleta de madera, de playa, esa es la diferencia de que rebote la pelota hacia el material. ¿Y cuáles son las claves para empezar a jugar a este deporte? Las claves, los golpes básicos es la empuñadura con el dedo gordo acá, este dedo acá, siempre pegarle para adelante apenas pica. Pero como tiene, las gomas dan mucho efecto, se complica un poco al principio. Hay que aprenderle efecto despacito, así vas aprendiendo los golpes. Es una actividad no tan difundida como otros deportes aquí en la ciudad de Mar del Plata, pero que tiene una organización, incluso torneos. Justamente te pregunto por eso, ¿cómo se van gestionando los campeonatos? Hay un torneo marplatense, un nacional, ¿qué es lo que recibe el Club Ingeniero Acosta? Bueno, nosotros como un circuito se llama Tenis Mesa para Todos, donde nuclea gente de Capital Federal más que nada, después la gente de la zona. Es un circuito que vos tenés un ranking, tú ves con quién jugaste, cómo saliste, tu historial. Ese torneo hacemos una vez por mes nosotros torneos, y la gente de Balcarce y Necochea también hace ese torneo, ellos cada dos meses. Después como Luzmila o Camila o Eric o los chicos que son federados, tratamos de viajar a Capital Federal, donde está el mayor nivel, donde están los chicos de selección, o si no el circuito Federación Argentina, FAT, donde ahí sumamos puntos para el ranking, para poder jugar selectivo. Hoy en día Luzmila, que por suerte clasificó el selectivo, y tenemos otra chica, Camila, que ellas dos hasta ahora fueron las jugadoras que jugaron selectivos. Bueno, yo te voy a prometer tratar de mejorar, y a toda la gente la invitamos al Club Ingeniero Acosta, por si no lo sabían, en la ciudad de Mar del Plata hay tenis de mesa de bueno y pueden venir a practicarlo casi profesionalmente o más serio que un juego en su casa aquí en la ciudad de Mar del Plata.